y amigas de Sin Escalas, bienvenidos a nuestro programa de fin de año, un programa súper especial donde vamos a hacer un recorrido por todos esos hermosos lugares donde estuvimos. Hoy estamos acompañados de nuestras compañeras Osiris y Maricruz, quienes nos van a contar un poquito cómo ha sido su experiencia en el programa. Osiris, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Rue, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, Mari, ¿cómo estás? Hola, súper bien, súper feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Excelente. Qué dicha. Bueno, mi experiencia en el programa ha sido maravillosa. Conocer lugares, personas y tener un equipo de trabajo tan lindo como ustedes ha sido... O sea, una gran bendición para mí. Estoy muy contenta y hoy vamos a tener un programa súper especial. Así es, Osiris, exactamente. Un programa súper, súper especial. Vamos con Mari, que nos va a contar también cómo ha sido su experiencia en nuestro programa. Mari. Bueno, pues igual que mi compañera Osiris, ha sido una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de ir al Rescate Animal Suave y al Martino Resort and Spa. Y espero pronto ir con ustedes a otro lugar. Así va a ser, Mari, fijo, porque nos quedan muchísimos lugares por recorrer en nuestro hermoso país. Nosotros vamos a continuar ahora con nuestro programa y vamos a ir con Carolina, que nos va a enseñar un recorrido por este hermoso lugar que es el Cielo Lodge. Bienvenidos a Cielo Lodge, un ecolodge de lujo en la selva tropical en el sur de Costa Rica. Ubicado dentro de una selva montañosa, rodeado de ríos, cascadas y el mar, lo invitamos a sumergirse en el lujo tranquilo de la selva tropical. Nuestro moderno y minimalista alojamiento ecológico está situado en una reserva privada de 380 acres de selva tropical primaria y secundaria, con vista a las hermosas y serenas aguas del Golfo Dulce en el sur de Costa Rica. Aquí la naturaleza cobra protagonismo y la vida se vive al aire libre. Hay tan pocos lugares en el mundo hoy en día donde puedes disfrutar de la naturaleza y la jungla como debe ser, vibrantes y vírgenes. Nuestras suites son ideales para una experiencia personalizada en la selva tropical. La atención personalizada hace única la estadía en el hotel, que es acompañada de una experiencia culinaria incomparable. Cielo Lodge es el punto de partida ideal para descubrir las bellezas y maravillas de la zona. Que sus próximas vacaciones estén a la altura del cielo. Y ese lugar es Cielo Lodge, en Golfito. Bueno, y ya ustedes vieron la hermosura de Cielo Lodge. Chiquillas, un lugar, ¿verdad? Divino, donde usted puede ir y visitar y ver esos cocodrilos, delfines. Y hablando de delfines, me dijo un pajarito por ahí que a alguien aquí le encantan los delfines, Rebeca. Así es, así es. Ahora te vamos a contar la historia del por qué esos famosos delfines, pero sí, es correcto, me encantan. Bueno, y hablando ya con Rebeca, yo quiero presentárselas formalmente y que ella les cuente, porque Rebeca es una de las que más años tiene dentro del programa, porque correcto. Es una chiquilla. Ajá. Rebeca, contale a todos tu experiencia y qué ha sido para ti ser parte de este equipo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y correcto, han sido 15 años de esta hermosa experiencia de conocer lugares preciosos en nuestro país, tener aventuras increíbles por contar. He conocido personas increíbles, que en realidad eso es una de las cosas, yo creo que más importantes, ¿verdad?
no solo conocer los lugares, sino esas personas con las que usted se lleva en el corazón y que siempre recuerda, tener esa compañía de los productores y demás, que la verdad es que son personas, ¿verdad?, que ya uno quiere mucho y aprecia y ahí lleva en el corazón. Ha sido muchos años también en los que pues de ahí he crecido como persona y profesionalmente, entonces súper, súper agradecida de verdad con Dios y la vida por esta oportunidad y sobre todo con Mau, ¿verdad?, que es el que principalmente creyó en mí. ¿Y por qué los delfines? ¿Qué es el asunto con los delfines? A esos delfines nos costó muchísimo conocerlos, los buscamos y los buscamos, vimos ballenas, vimos el ballenato a la par y nada de los delfines hasta que bueno, un día por fin lo logramos y tuvimos esa experiencia de conocerlos. Bueno, entonces sí se pueden ver los delfines. Ah, sí, por supuesto, en todos los lugares, okay. Todos los videos que han visto de delfines son reales, ahí están. Okay. Bueno, entonces, Osiris, si me permiten, vamos a adelante. Dar pase ahora a conocer lo que es el hermoso anfiteatro de Villa, que en realidad, soy muy honesta, es uno de mis lugares favoritos y ya ustedes van a ver por qué. Así que continúen con nosotros en este programa de Sin Escalas. Un antiguo Tajo es transformado en un atractivo turístico a la orilla del cañón del río Virilla. Consta de una red de cavernas subterráneas para tours y eventos especiales. Las cavernas del Virilla cuentan con toda la seguridad necesaria, iluminación, acceso en sillas de ruedas, Wi-Fi y paquetes que se adaptan a sus necesidades. En el tour usted disfrutará de varias salas temáticas subterráneas. En ellas encontrará arte e historia. No es un museo, sino la experiencia de un recorrido bajo tierra, con temáticas únicas que transportan a lugares mágicos. Dos restaurantes en el exterior con hermosos paisajes y atardeceres. Hoy en Sin Escalas, presentamos en exclusiva una nueva atracción, realmente impresionante.
programa y ahora nos acompaña nuestro productor Mauricio Mora. Mau, ¿cómo estás? La verdad que muy contento de estar aquí con ustedes, chiquillas. Han sido muchos años. Sin Escala nació un 23 de octubre de hace 20 años. Y ha sido un recorrido bastante intenso, muchas las aventuras, muchos los recorridos. Tardamos no sé cuántos meses, por no decir años, buscando delfines. La historia de los delfines. Pero, no los dejen mal, sí encontraron delfines. Okay. Vamos a ser muy honestos, nos fuimos para Punto Vita, en Osa, a buscar delfines y lo que encontramos fueron ballenas gigantescas. Wow. Y las ballenas a la par del bote nuestro. Otra vez le dije, Rebeca, esta, te lo prometo que te llevo a ver delfines. Y nos fuimos para el Golfo Dulce, el Golfito. Correcto. Y lo que pocas veces se encuentra, lo encontramos, ballenas otra vez. Wow. Y debo decir que le quedé mal a Rebeca, yo nunca encontré delfines con Rebeca. O sea, Rebeca no ha dado suerte para cierto, eso. ¿Verdad? No, nunca. No, con vos no, al final yo creo que en un paseo o algo en Guatemala fue la primera sí, fue vez en Guatemala. Que los vi. Vos me dijiste, los acabo de ver en Guatemala, es increíble que los haya encontrado en Guatemala. Pero acá pero yo le quedé. No, lo logramos. No, nada, nada. No, pero verdad, yo muy contento. Agradecer, Rebeca, que éramos 20 años más jóvenes. Rebeca, o sea, más respeto. 20 años más Rebeca, jóvenes. Rebeca, una chiquilla. Sí, un día de estos, ¿verdad? En uno de los sí, programas en hicimos, Tortuga, hicimos un recuerdo, un flashback sí. De Rebeca. Bueno, Rebeca tiene como la fórmula, la receta de la eterna juventud. Se conserva la rueda. Muchas gracias. No vamos a decirle edad, obviamente, pero... porque es un secreto. Pero Rebe, más bien debería decirle, sentirse orgullosa. No, por supuesto, eso no hay duda. Yo lo voy a decir. Bueno. También quiero decirles que Osiris la conocimos antes de pandemia. Ajá. Con un gran amigo mutuo, que es el loco más loco de la radio, Juan Carlos Rojas. Al cual le tengo un gran cariño, un gran afecto. Ahí la conocimos, y Lucía es una mujer de gran talento, locutora, actriz, voiceover también, hace muy, muy interesante. Wow. Bueno, la chiquilla, la cubiche del grupo Mari Cruz, sí. que ella también ha tenido ya experiencia en televisión, en programas de turismo. Y si yo pusiera contarme las historias y todo ese recorrer de Sin Escalas en 20 años, pues no nos alcanzaría el programa. Correcto. Pero sí quiero agradecer a toda la gente que ha estado, tal vez se me escape una, dos, a Carolina Sánchez, que también es parte de nuestro staff, a Cristina, que le espero que se recupere ese problemita de salud sí, que tuvo, ¿verdad? Que esté súper bien. También por ahí estuvieron María Laura estuvo por ahí, Carolina Ureña. Carito, si sí. Nos está viendo, Caro. También estuvo, bueno, Gypsy. Bueno, y una que siempre dejó huella por sus loqueras, Vanessa Matthew. Vanessa, sí, también te extrañamos. Hace sí, mucho sí, no sí. Sé, Vane, también, claro. También sí, Fabiola cierto. Quesada. Fabiola Quesada. Una mujer de los ojos divinos. Hermosa, hermosa. Y un ser humano impresionante. Ella fue tica linda. Sí, algo así. Fue tica linda. Sí. Sí. Y bueno, mucha gente ha pasado. Yo la verdad que no tengo más que agradecerles a Dios, primero que todo, a ustedes, chiquillas, por gracias, seguir creyendo en este proyecto de Sin Escalas, que lo hago con todo el cariño, con todo el amor del mundo, para brindar una opción diferente al turismo nacional en Costa Rica. Correcto. Y ahora que Canal 13 pues, nos ha abierto las puertas, pues más que contento en este 2022, y ya que estamos en vísperas de que nos despidamos este año 2022, lo mejor para ustedes, a ustedes allá en sus casas, yo les deseo lo mejor, bendiciones para todos, de verdad que de corazón se los digo, y que, aunque suene trillado y todo lo que digan, pero lo mejor está por venir. Así es, vamos. Y verdad, chiquillas, yo se los agradezco. Muchísimas gracias, mamá. Y yo, cuando la chiquilla no me acompaña, a mí me toca ser de presentador. Ya Rebe presentó, Siris presentó, Mario va a presentar, pero yo quiero presentarles a... Vamos a hacer un recorrido por el tiempo, no tan allá, porque la que más tiempo tiene es Rebeca, pero la vamos a quemar. Vamos a hacer un recorrido y vamos a enseñarles a ustedes lo que estas muchachas de gran talento hacen sin escalas. Gracias. Ahí se los dejo.
Secret Garden ofrece sus... ¡Tirar! Tres, dos... Soy Carolina Sánchez. Quiero invitarlos al próximo programa de Sin Escalas desde... Secret Garden tiene 15 cabañas, dos de ellas adaptadas a las... ¿Qué les pareció mi reto? ¿Lo vieron? Ah, lo logré, ¿verdad? Estuvo chivísimo. Desde este hermoso lugar, Manzanillo, nos despedimos. No sin antes dejarle la invitación. De parte de todo el equipo de Sin Escalas, te deseamos una muy feliz Navidad y un venturoso y próspero año 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ahora sí, desde acá, desde el restaurante Sapore Trattoria, nos sentimos muy agradecidos por el recibimiento que hemos tenido. Pero no voy a hablar más. Aquí tengo al lado mío al dueño y propietario de este lugar, David Eminente. David, ¿cómo estás? Bien, tú, Osiris. Gracias por acompañarnos esta noche y por venir aquí y compartir con nosotros una noche más de noche italiana, noche de gastronomía italiana, noche de restaurante italiano, noche de tradición, noche de comida auténtica. Aquí este es un restaurante donde todo se hace en familia y todo se hace en casa. De las pastas artesanales, del cachete de cerdo que nosotros utilizamos para hacer ciertos platos típicos romanos, porque yo soy de Roma, carbonara, matriciana. Uh-huh. Todas las preparaciones en cuanto a postres, el pan hecho a la leña. Lo importante es que nuestros amigos clientes se sientan en la casa con un ambiente, una comida auténtica. Bueno, ya ustedes escucharon lo que dijo David, una comida auténtica de Italia y donde también, David, contarles a todos, porque te están viendo, los productos que ustedes tienen son bastante artesanales. Absolutamente, de hecho estos son productos, son las mismas pastas que ustedes se van a encontrar en un plato. Aquí tenemos una fettuccine con tinta de calamar, nero de seppia. Tenemos un plato, por ejemplo, que es fettuccine al nero de seppia con mariscos mixtos. Tenemos fettuccine rojas con tomate, tenemos scialatielli de albahaca, que son los verdes. Estos son platos nuestros, son preparaciones nuestras. Tenemos un laboratorio en el restaurante de San José, donde después salen todos los platos que se preparan también en este restaurante. Bueno, ya ustedes vieron qué delicia. No es cualquier pasta, es una pasta hecha con amor, artesanal. Pero David, contales a la gente también a dónde se encuentra Sapore Trattoria, su horario y esos platos estrellas, porque yo me imagino que deben de haber platos estrellas donde la gente los pide muchísimo. Allora, nosotros tenemos dos restaurantes. Aquí Ajá. Nos encontramos en el restaurante de Curry d'Abbat, que es un restaurante que abrió hace 4 años. La dirección es sobre la principal de Curry d'Abbat, de la POPS 150 al este, o sino al frente del Colegio de Ingenieros Plaza Freses. Tenemos otro restaurante que es más antiguo, porque abrió hace 11 años, está sobre Avenida Segunda 75 al oeste de Plaza de la Democracia, céntrico a mano izquierda, lo encuentran. Okay. Ahora, platos estrellas tenemos muchos, sin embargo, el plato que más nos caracteriza, más nos identifica, es probablemente una pasta de nuevo romana, como la carbonara, que hacemos en una rueda de queso parmesano, que tal vez podrán ver más tarde. Entonces, la flambeamos en la mesa dentro de esta rueda de queso parmesano, con nuestro ingrediente estrella, que es el cachete del cerdo, el guanciale, el famoso guanciale, que es este ingrediente que caracteriza este famosísimo plato en todo el mundo, uno de los platos más famosos italiano y romano del mundo. Bueno, qué delicia. Yo les voy a decir un secreto. Yo suelo venir, David sabe. Aquí ustedes van a salir súper chineados. David es una persona súper especial. El personal que tienes aquí, David, también atiende a la gente con mucha calidez humana. Y bueno, uno de mis postres favoritos es el tiramisú. Clásico postre italiano. Absolutamente. Sí. Y nosotros lo hacemos con la receta de nuevo auténtica. No se usa crema dulce, se usa solamente clara de huevo y yema de huevo, evidentemente montada por separado. Como todas otras preparaciones, un semifreddo de turrón, un cannolo siciliano que hacemos por completo de la parte externa de la concha, uh-huh, la parte interna de la crema. Son todas preparaciones 100%
auténtica porque reflejan las recetas tradicionales. Y caseras porque son totalmente hechas en casa. Bueno, y de ahí el nombre, Sapore Trattoria. Sapore es la traducción literal de sabor. Uh-huh. Trattoria es porque los tractores que utilizaban los campesinos en los tiempos uh-huh. antiguos eran los tractores que iban a restaurarse, de ahí restaurante, a recuperar energía en lugares donde se comía. Entonces, y se comía rico. Y se comía rico, en una comida, ambientes familiares, ambientes donde te atienden con transparencia, realmente con la intención de hacer sentir bien a las personas que están con nosotros. Bueno, eso es exactamente lo que usted va a encontrar aquí en Sapore Trattoria. Y aquí donde estamos nosotros disfrutando un rico Malbec, ¿verdad? A la salud, exacto. Salud. Salud. Aquí nos vamos a quedar en Sapore Trattoria, pero antes, David, si hay algún número telefónico, redes sociales, que usted les diga. En Facebook lo encuentran como Sapore Trattoria. Número telefónico del restaurante de Curidabat es 4701-9561. Otra vez, porque lo dijo muy rápido. Ok. Aquí en Curidabat el número de teléfono es 4701-9561. Uh-huh. El número de teléfono del restaurante de San José en Avenida Segunda es 2222-8901 o 06, el último dígito. Ok, entonces hay dos Sapores Trattorias, uno aquí en Curridabat. Y el sapore del centro y el Sapore del Este. Bueno, ahí lo tienen, ¿verdad? Si usted quiere comer rico, delicioso, comida italiana auténtica, Sapore Trattoria. Y bueno, yo me voy a quedar aquí con David disfrutando este rico vino Malbec. Y te vamos a hacer una carbonara para que la disfruten también. Bueno, salud. A la salud. Y feliz Navidad, año nuevo y de todo. Y aquí los esperamos en Sapore Trattoria. Gracias, gracias, David. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Soy Carolina Sánchez. Quiero invitarlos al próximo programa de Sin Escalas desde... Secret Garden tiene 15 cabañas, dos de ellas adaptadas a las... ¿Qué les pareció mi reto? ¿Lo vieron? Ah, lo logré, ¿verdad? Escuchen. Desde este hermoso lugar, Manzanillo, nos despedimos. No sin antes dejarle la invitación. De parte de todo el equipo de Sin Escalas, te deseamos una muy feliz Navidad y un venturoso y próspero año 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Correcto, la verdad es que fue una experiencia lindísima, anduvimos en caballo, unas cataratas espectaculares, el tratamiento del spa, buenísimo, buenísimo, riquísimo, y la comida, espectacular, y estábamos a las faldas del volcán Rincón de la Vieja, correcto, así y es. Había una fumarola cerca del spa, correcto, que de ahí riquísimo. Sacan el lodo volcánico, ajá, o sea, con el que te hacen el tratamiento, sí, este y vos te hiciste el tratamiento, todo, ajá, todo, ah, no, qué belleza, sí, sí. No, esta cara no es sino más. Bueno, entonces es un lugar súper recomendado, el Hotel Borinque. Total, bueno, total. Ya total. Saben, chiquillos. Bueno, chiquillas, ustedes se preguntarán, y amigos clientes allá en su casa, ¿quién es este señor que está acá? Bueno, yo les cuento que Reiner es una persona súper dinámica, músico. Él dice que cuenta chistes muy malos, por cierto. Muy malos. Sí, muy malo. Chile. Muy buen productor, chile de músico, cuenta. O sea, es... Sin ofender a los músicos, pero los músicos no cuentan buenos chistes. Bueno, y Reiner, nos conocimos hace 2 años en pandemia. Un amigo en común que ya nos dejó, Osvaldo Alvarado, nos presentó. Y de ese encuentro, pues nació una amistad. Y ahora estamos metidos también juntos en este andar de Sin Escalas. Y Reiner, pues, se ha convertido en uno de los coproductores. Y el que cuando a mí se me agota la paciencia o estoy cansado, pues él se encarga de hacer cosas. Bueno, de verdad que muchas gracias por todo tu aporte. Gracias por cambiarle el tono al mensaje del WhatsApp. Yo te lo agradezco mucho. De hecho, sea paso, sí, le puse uno navideño, pero bueno, no lo enseñamos. No, mira, contentísimo, muy contento, muy agradecido con todos, en especial con vos, Mao, en serio, por darme esta oportunidad tan hermosa que es trabajar para Sin Escalas. Y en realidad es una experiencia bonita. Ya había tenido otras experiencias en televisión, ¿verdad? Por ahí anduvimos con un personaje, o sea, yo, un personaje. ¡Otro! Guachiel, ¡otro! Guachiel. Pero ahí sí usaba máscara. Sí, yo soy guachiel. Sí, yo la vi, sí, todo eso. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? No sé, con el profe,
Este, sí, es que estamos en el programa Sin Escalas. Ah, no, sí, okay. Sí, sí, sí. Algo sí, parecido sí, como lo fue, de ahora. Sí, ahí fue. No, o sea, no, lo, no, lo mismo, pero con chaleco. No, 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 sí, sí, igualito, igualito. Con chaleco guachi, nada más. No, y entonces, bueno, como dice Mao, hoy nos conocíamos por ahí, de hecho, trabajando con un canal ahí. Y este, que no, pues me presentó la oportunidad de trabajar aquí con Sin Escalas, contentísimo, contentísimo. Y sí, en cierto modo, yo soy el que al final me tengo que tragar, digamos que por decirlo, las chichitas de Huila, ¿verdad? Porque hay cosas, oiga, que ustedes no ven detrás de cámaras, ¿verdad? Yo les voy a decir, ajá, ustedes han visto una discusión de pareja, algo muy similar. Entonces, sí, es que vieron que el hombre sí es, a veces la tela la cachimba uno. Como dice, entonces, pero sí, también cuando él ya se le acaba la paciencia, entonces me dice, Roñel, se las dejo. Y viera que, sí, y es que viera que son difíciles. Aquí no estoy, vea, ellos son preciosos porque son preciosos. No, eso no me puedo creer. Rebeca, no, no somos yo nosotras. No. Son preciosos. Menos yo, difícil. Pero oiga, mira qué difíciles que son. Ay, ay, cuando, oiga, cuando usted no ha visto una presentadora chiva. ¿Ya? Usted no ha visto una presentadora chiva. Ni para ni para mejor, mejor para hacer un pitbull y tres tiburones. Es mejor. ¡Qué mentira! No, no, son baratas, no, no, son baratas. Estoy bromeando. Ellas son excelentes personas. Las queremos demasiado, Mao y yo, y muy profesionales también en lo que, en los que ella hace. Y por supuesto estamos súper también contentos y agradecidos de trabajar con estas hermosuras. Gracias. 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 Qué portadita, ¿verdad? Vea qué lindo se ve. Ah, no, no. Como decía mi abuelo, quien las ve las compra. Las compra, sí, totalmente. Y no, y me encanta porque todos ellos vean que son y todos ellos tienen su personalidad. Sí. Entonces, eso me encanta, porque eso le hace, le da también una diferencia al programa, ¿verdad? Claro. Le hace un, sí, ¿verdad? No es lo mismo tener a Osiris, o tener a Rebequita, o tener a Mari, ¿verdad? Entonces, eso da como, como ese movimiento. Un sazón ahí, bonito. Ese sazón, ese sabor, exactamente. Eso le da ese feeling. Como un bailecito que se tiró Rebe por ahí, me dijeron también. Ah, sí. No, 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 no. Veo, sí, sí, qué cosa, no. Pero creo que eso lo vamos a ver como en recuerdos. Por cierto, quiero contarles. Hace un mes y medio más o menos estuvimos en la zona de Limón. La pasamos súper, de verdad. Preciosa. Este, y si ustedes quieren ver a esta chica que la ve tan modosita y todo, este, haciendo su pasarela en la playa, pues no se pierdan el programa de Puerto Viejo. Ay, bellísimo. No, no, es, no, 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 ya va, es con vos el asunto de la pasarela. El dolorcito. Sí, sí. Mentiras. Sí, sí. Es un lugar increíble, no se vayan a perder ese programa, Mauricio. Sí, claro, muy bueno. ¿Verdad? Muy bueno. Bellísimo, la cultura, la gente, la comida, el lugar, el sol, la playa, la arena, así como dice la canción, bellísimo, bellísimo. Usted sabe que quiero aprovechar, ahora que están hablando de eso, en agradecerle, en serio, a todas las personas que nos reciben. Sí, claro. En diferentes lugares donde vamos. Total. Porque a veces no solamente, ve qué interesante, a veces no solamente el hotel donde vamos a grabar, ¿verdad?, o la locación donde estamos, sino su gente también como tal, ¿verdad? Porque su gente es lo que hace especial, ¿verdad? Me hizo gracia por ahí en uno de los programas que Mauricio puso, yo no estaba para esa época, de un carajo que vendía cocos. Buenísimo, buenísimo, en cocos, serio, buenísimo. Cocos mágicos, ¿no? Cocos mágicos, sí. Los cocos mágicos. Esa parte que es la que ustedes ponen, con el pueblo, los personajes, sí, sí. Esa es la parte bonita del programa. Por ahí en Limón, ahora que hablan de Limón, perdón, de Puerto Viejo, conocimos a Mamá África. ¿Mamá África? Mamá África también, que mamá, ¿se acuerdan de Mamá África? Claro, aquel sazón. Sí, sí. Salí con novia y todo. Ah, vieron ustedes, este hombre salió comprometido. Sí, yo salí con propuesta a Mamá África y que iba a vender patín. Dice, mi amor, yo no le prometo plata, pero sí le prometo para ti, para ir a vender los dos. Entonces, esos personajes son los personajes bonitos que también aportan mucho al programa. Así que gracias a todos los pueblos donde vamos y sí, gente que nos apoyan y nos regalan esos ratitos tan bonitos y tan divertidos. Correcto. Sí, sí, no, de verdad. Y Groner, muchas gracias, es sincero, gracias, sincero. Gracias. No le crean, yo soy el del buen carácter, el del buen humor, este. Acá en el equipo yo nunca me enojo. No, yo no, nunca no. Me enojo. No, no, hay un campo, en el carro hay un campo que es el carro del amargado, que es el lado derecho. Cuando Mau hace así el toque de los lentes, ahí ya sabemos. Es bonito, eso es lo bonito. Pero sí, viera que es interesante, no sé, tal vez ustedes lo puedan verificar en el carro de ustedes, de cada uno, que por qué siempre el lado del copiloto es como el
pone amargado. Es raro, ¿vieras? No, mamá, pero ¿vos te acordás? Él se pasó y se amargó. ¿Sí, por ello? Y él dijo, algo tiene este lugar que amarga a la gente. Yo iba cantando y cantando aquí. Y yo, coño, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? No, no, no. Se le ha pasado lo amargado. Tiene, algo tiene ese campo. Algo dejó el jefe ahí entonces. Entonces, vean ustedes también, no sé, también con su señora, míralo con la señora suya. Vean, ¿cómo le va? Sí, ¿qué nos dice? Por ahí está. Ahora le preguntamos. Osiris, ¿qué tenemos ahorita? Bueno, desde acá, desde Curridabat, nos vamos a ir hasta Atenas, a la abuela, uno de mis lugares favoritos. Mira, vamos. Impresionante. Increíble, vamos a conocer un restaurante que además es hotel y es el restaurante Almendra, donde usted va a disfrutar un menú vegano, pero además muchísimas cosas. Delicioso. Atenas es un cantón de la provincia de Alajuela. La ciudad está en una elevación de 698 metros sobre el nivel del mar, en el borde occidental del Valle Central, y se encuentra a 44 kilómetros de la ciudad capital, San José. La ciudad está rodeada por montañas cubiertas de plantaciones de café. Está localizada en una próspera área agrícola. En Atenas se encuentra este hermoso lugar, el restaurante Almendra, con una gran variedad de opciones culinarias veganas 100% recomendadas. El lugar cuenta con amplias zonas verdes para la relajación de mente, cuerpo y alma. Las instalaciones cuentan con hotel, piscina, rancho, jacuzzi y sauna. Muchas opciones para pasar el día, o ambas. Restaurante Almendra, en Atenas, un lugar para disfrutar. Continuamos con nuestro programa y acabamos de ver el restaurante Almendra, Osiris, que tú también tuviste la oportunidad de estar por ahí, ¿verdad? Delicioso, espectacular. Y la comida vegana. Sí, wow, o sea, increíble. Wow. Súper recomendado para que por favor vayan por ahí porque es un lugar genial. Bueno, estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, vamos a escuchar las palabras de nuestras compañeras, esos buenos deseos y esas buenas vibras que tienen para todos ustedes. Mari.
pues yo deseo seguir viéndolas y seguir haciendo más programas con ustedes. Correcto. También quiero desearles a todos los televidentes de Sin Escalas una feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias, Mari. Osiris, ¿y tus palabras de deseo y buenas vibras? Bueno, Rebe, Mari, yo estoy muy agradecida con Dios, la vida, Mauricio y todo el equipo de producción. Estar una vez más aquí con ustedes, ahora compartiendo en esta cena tan deliciosa que vamos a tener. Y gracias a ustedes por ser fieles a su programa Sin Escalas. Este programa es hecho con mucho amor, así que espérenlo para el próximo año porque vienen cosas buenas para cada uno de ustedes. Y deseándoles siempre una feliz Navidad, un próspero año nuevo y este hogar lleno, lleno de amor. Y bueno, y como todo lo bueno tiene que terminar, ¿verdad? Así es, lamentablemente. Ahora sí llegamos al final de nuestro programa. No sin antes comentarles que vamos a estar de regreso el 14 de enero para que no se pierda, como dijo Osiris, todos esos hermosos programas que vamos a tener en este próximo año. Muchísimas, muchísimas bendiciones, de verdad, de corazón. Que pasen un excelente 24 de diciembre, Navidad y un próspero año nuevo. Los esperamos. Bendiciones. Copita Rey.